Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Estoy muy a gusto compartiendo este panel con Ilona y con María Pía. A María Pía no la conozco, la acabo de conocer. Me gustó mucho su exposición y sobre todo la reproducción de la imagen de Joaquín Torres García con nuestra América Latina, con el sur en el norte, con el sur arriba. Bueno, es uruguayo. Con Ilona nos conocemos, hemos coincidido en una reunión en Punta del Este el mes pasado discutiendo sobre estos temas. Vengo de participar durante los últimos dos meses en el equipo de escenarios de la OEA que ha elaborado precisamente los escenarios a que se referían las compañeras en relación con las alternativas, en relación con políticas de drogas para nuestro hemisferio que van a discutir nuestros jefes de Estado en la próxima reunión de la OEA. Pues bien, un poco ese tema ha sido planteado, no me voy a referir a él, más que nada señalar que los jefes de Estado van a tener como insumo un documento en el cual básicamente se les plantea seguir como estamos, perfeccionando las técnicas que se están empleando hasta ahora, adoptar para las políticas de drogas un enfoque terapéutico basado en la salud, para los países de Centroamérica, abandonar las políticas impuestas por Estados Unidos y no controlar más el pasaje de drogas por su territorio, cuando son drogas que van destinadas a los países de América del Norte, pero los muertos los ponen ellos. O la cuarta alternativa, que los países de nuestra región, de a poco cada uno de nosotros, comencemos a experimentar en políticas alternativas y en soluciones locales como alternativas al actual régimen prohibicionista de control de las drogas, que tan estrepitoso fracaso ha tenido, como han hablado mis compañeras, y respecto al cual queremos buscar alternativas de cambio. Una de esas alternativas de cambio es la que ha propuesto el gobierno uruguayo, que ustedes sabrán. Comenzó desde el año pasado una discusión muy importante sobre este tema y se está desarrollando actualmente. Hago alguna precisión previa. En Uruguay no se castiga el consumo de drogas. No se castiga el consumo de ninguna droga, o sea, no es delictivo consumir drogas. Si bien lo que establece la ley penal es que lo que no se castiga tampoco es tener consigo drogas para consumo personal. Entonces, los jueces tendrán que decidir cuándo se tienen drogas consigo que no sean destinadas al consumo personal. La evolución legislativa en las últimas décadas ha ido un poco flexibilizando los criterios. En la década del 70 la ley hablaba de tenencia de cantidad mínima para consumo personal. En la década de los 90 la ley pasó a hablar de tenencia de cantidad razonable destinada a consumo personal. Actualmente las iniciativas legislativas que se discuten en Uruguay tienen relación con la legalización de todo el ciclo vinculado a cannabis, vinculado a la marihuana. ¿Maconia es qué? Maconia. Bien. Hay varios proyectos de ley y que comprenden a todo el espectro político en el Uruguay. Hay proyectos de ley que tienen que ver con la legalización del autocultivo de cannabis para consumo personal, inclusive presentados por partidos de la derecha, hasta un proyecto de ley que regula el autocultivo de cannabis y modifica las leyes de drogas para hacer que los jueces puedan interpretar con mucha mayor flexibilidad lo que es tenencia de cualquier tipo de droga para consumo personal, porque yo perfectamente puedo, si yo constitucionalmente estoy facultado para consumir la sustancia que a mí se me ocurra, como persona adulta que soy y que puedo resolver lo que hacer con mi propio cuerpo, porque la disposición de mi propio cuerpo está dentro de mis derechos personalísimos y esa libertad de decidirme la garantiza la Constitución. Se trata de aquellas acciones privadas de los individuos que están exentas de la autoridad de los magistrados. En terminología legal, que ustedes me van a disculpar, soy profesor de Derecho Penal, entonces voy a tener que hablar en términos jurídicos, por lo más que insoportablemente aburrido les resulte. Pues bien, les decía que en el año 2010, legisladores del partido de gobierno, la izquierda en Uruguay,
más algunos legisladores de partidos de la derecha presentaron un proyecto que legaliza el autocultivo de cannabis para consumo personal, así como flexibiliza las reglas de interpretación de la tenencia de cualquier droga para consumo personal, a efectos de que los jueces no puedan intervenir, y por supuesto la policía, evidentemente, tampoco. En julio del año pasado, el gobierno del Uruguay, dentro de una estrategia política vinculada con temas de convivencia ciudadana, presenta un proyecto por el cual se pretende que el Estado se encargue de la regulación y el control de todos los usos de la marihuana. Todos los usos, me refiero a los usos científicos, a los usos medicinales y a los usos recreativos también. Bien, este proyecto, que fue presentado en agosto del año 2012, actualmente ha tenido una nueva redacción a nivel del Poder Legislativo, en la que hemos estado trabajando en los últimos meses, que básicamente establece los siguientes principios, y se los resumo para que les resulte más sencillo. Primero objetivo, tiene un objetivo político, que es el de separar los mercados de la droga. Que el mercado de la marihuana pase a ser un mercado lícito, controlado por el Estado, a través del cual las personas puedan adquirir la marihuana que deseen para su propio consumo a través de establecimientos autorizados y controlados por el Estado. Así como también estará autorizado por el Estado y controlado por el Estado la plantación, el cultivo, el procesamiento y los mecanismos tendientes a su comercialización. En segundo lugar, me quedan 5 minutos. En segundo lugar, la profundización de mecanismos de prevención y asistencia para aquellas personas que tengan usos problemáticos de drogas. Pero usos problemáticos, porque drogas consumimos todos. Desde el café que yo tomo en la mañana para despertarme, y que tomé hace un rato, si no, no podría estar hablando aquí con ustedes, porque soy adicto al café. Así como las sustancias que consume ampliamente nuestra población con total aceptación social, como son el alcohol y el tabaco, que son están entre las principales causas de morbo y mortalidad de nuestra población. No así, por ejemplo, el cannabis, donde por lo menos en Uruguay no existe ninguna muerte registrada vinculada al consumo de cannabis. Por supuesto, sí, son miles las muertes vinculadas al consumo de alcohol y tabaco. Y por otro lado también recordar o reiterar temas que ya sabemos todos. Hablamos de consumir drogas ilícitas. Consumir drogas ilícitas se puede consumir en forma social, se puede consumir en forma hogareña, se puede consumir de distintas maneras, y solo una de ellas es la del consumo problemático, que es aquella que sale en los medios de comunicación y que más preocupación nos trae, pero que es una parte reducida dentro del amplio espectro de todos los consumidores de drogas que hay en nuestra sociedad, legales e ilegales. Bien, dentro del marco de medidas para enfrentar o limitar el crimen organizado, el gobierno uruguayo entonces pretende sustraerle al crimen organizado el mercado de la marihuana. Entonces, el proyecto de ley tiene esas dos motivaciones. Por un lado, desde el punto de vista político-criminal, quitarle al narcotráfico el control del mercado de la marihuana y que pase a ser una actividad lícita controlada por el Estado. Y por otro lado, también asegurar a las personas que quieran consumir cannabis que tengan el acceso a un producto de calidad, a un producto controlado y certificado, a un producto que no esté adulterado o que no esté contaminado, como sucede con el cannabis que se adquiere en la ilegalidad muchas veces actualmente. Y por otro lado, también permitir a aquellas personas que así lo deseen que desarrollen autocultivo de cannabis en el ámbito doméstico para consumo personal, y así como también, en tercer lugar, habilitar el establecimiento de clubes canábicos o clubes de membresía para que las personas que así lo deseen, que no quieran cultivar cannabis en sus domicilios, puedan asociarse a un club que produzca su propio cannabis para sus socios. Bien, esas son un poco las líneas políticas que tiene el proyecto de ley que actualmente está a estudio del Poder Legislativo.
En definitiva, para redondear, porque ya me deben quedar 2 de los 5 minutos, control y regulación de las actividades vinculadas al cannabis por parte del Estado. Flexibilización de las normas penales en relación con la tenencia para consumo personal de cualquier tipo de droga. Concretamente, en relación al cannabis, el proyecto establece que los jueces deberán entender, en todo caso, que una persona que tenga consigo, tenga en su domicilio la cantidad de 40 gramos de marihuana, esa cantidad ha de entenderse que está destinada para su consumo personal. Si además tiene, almacena, tiene consigo o está consumiendo con otras personas cantidades superiores, ahí el juez tendrá que evaluar si esa sustancia está destinada para consumo personal, que puede ser consumo individual o consumo grupal. Porque la ley también reconoce que dentro de las formas de consumir drogas también existe el consumo grupal, y no debe confundirse el consumo grupal con el suministro de droga. Porque si yo estoy fumando cannabis aquí y le paso a Ilona o le paso a María Pía, nosotros estamos consumiendo en forma grupal, pero no nos estamos suministrando drogas, sino que estamos consumiendo juntos. Y esa es una actividad lícita que tiene que permanecer ajena a la intervención de la justicia penal y de la policía. Bien, en definitiva, y para ir sintetizando en este viaje relámpago que nos ha tocado en estos 10 minutos. ¿De qué es lo que se trata esto? Bien, de que la intervención del Estado o que las personas puedan cultivar su propio cannabis para su consumo no está vinculado a la salud pública, está vinculado a la salud privada, porque cada uno de nosotros podemos tomar nuestras decisiones sobre nuestra propia salud. Así, si yo quisiera todas las mañanas desayunar con 2 docenas de huevos fritos, seguramente dentro de 6 meses mi hígado puede estallar. O si todas las mañanas decido tomar 1 litro de whisky con el desayuno. El Estado no interviene en eso. Yo veo en la televisión la gente que toma whisky alegremente y es muy exitosa, tiene unos autos espectaculares, viaja en yate, está rodeado de mujeres o de hombres muy atractivos. En definitiva, nosotros como adultos resolvemos lo que hacemos con nuestro propio cuerpo. Lo propio debe hacer el Estado en relación con las sustancias ilícitas. En definitiva, y para terminar, el proyecto entiende que el expendio controlado de cannabis a personas adultas, inclusive para fines recreativos, porque es lícito tener fines recreativos con lo que uno hace, aun cuando pudiera tener consecuencias negativas para su salud, porque evidentemente es probable que pueda tener consecuencias negativas para su salud, pero en forma informada, porque el Estado también tiene que informar o prestar ayuda, asistencia a quien así lo desee o necesite, en esos casos estamos dentro del ámbito de la salud privada de los consumidores y no en la esfera de tutela de la salud pública que se le ha asignado a la ley penal. Gracias.